El candidato a secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, llegó este martes a las instalaciones del FMLN para solicitar que se acelere el proceso de traspaso de mando, luego de proclamarse como ganador de las elecciones internas del partido. Ortiz se pronunció aun cuando no hay todavía un dato oficial sobre quién ganó estos comicios el pasado domingo. Los datos que tenemos son contundentes. La victoria es irreversible. Hemos ganado con más del 51% de los votos totales emitidos en esta elección para la Secretaría General del FMLN. Ya hemos recibido varias llamadas de miembros de la Comisión Política que está por salir, del organismo del Consejo Nacional de Miembros Prominentes que están por salir, felicitándome por esta victoria, felicitándome por este importante triunfo. ¿Quiénes le han llamado? Hemos hablado con Roberto Lorenzana, hemos hablado con Manuel Melgar, hemos hablado con Violeta Mengíbar, Cledis Molina ya se pronunció también públicamente y me llamó, nos comunicamos para reconocer el esfuerzo de ambos. Óscar dirigió la petición a Medardo González, actual secretario general del partido de izquierda, pidiendo que el traspaso de mando se acelere sin contratiempos. La carta que he dejado contiene la petición de al secretario general por salir, Medardo González, a los miembros de la Comisión Política, a que comencemos lo más rápido posible el proceso de transición a la Secretaría General del partido. Les estoy pidiendo ya una reunión posible para este viernes a las 10 de la mañana y además en esta carta empezamos ya a peticionar que podamos empezar a ver una serie de datos de la situación actual del partido, de cómo están nuestras finanzas, de cómo están los programas, los proyectos, y que inmediatamente la próxima semana comencemos a trabajar, a integrar los equipos. La ventaja de Ortiz en este proceso ha sido ratificada por el FMLN, aunque aún no se ha oficializado. De acuerdo con un comunicado, Óscar Ortiz lleva una ventaja de 48.4% frente al 45.9% que registró Arístides Valencia. Este es un informe de laprensagráfica.com.